25 aniversario de los campus que empezamos a hacer aquí en la zona de Alicante. Ya llevamos con este 15 años, empezamos en Moraira, 4 ediciones se hizo allí y a partir de ahí, aquí en, además en este hotel, en AR Diamante Beach de Calpe, es ya la 11ª edición. El mismo formato, 4 rutas, la última siempre en la Cumbre del Sol para despedirnos de la zona, que es preciosa. Y bueno, buscando lo que es el desarrollo de la actividad ciclista, del disfrute, también del conocimiento, de también cuidar la seguridad vial y pasar unos días agradables en el fondo, ¿no? Que es con la cuestión con lo que se hace estos campus. Están a su alcance de los participantes, pues desde los servicios de biomecánica para los test de esfuerzo, para vigilar también la salud, las pruebas de materiales, en este caso nuestros grandes patrocinadores como Michelin, y también de Tesuís, las bicicletas de prueba Gian de alta gama. Y bueno, pues en definitiva, lo que a un ciclista le gusta tener, pues todo a su alcance. Y nosotros encantados de estar aquí 25 años al pie del cañón. Preparaos, a tope. A ver qué tal, que es la primera vez. Pues hoy empieza el campus en el sentido de las rutas, con una ruta muy bonita, la más llevadera, sin tanta subida. Para mí la subida más bonita de la zona, que es la Fustera. La llaman el pollo los extranjeros por las vistas que tiene. Y luego nos hemos ido al interior, hacia Orba, los valles, la zona de Sagra, Pedreguer, para volver hacia Llíber, que es un pueblecito muy bonito, de la parte interior al lado de Benissa, y volver a bajar a la costa, unos 90 kilómetros, que bueno, pues van a abrir boca para los días siguientes ir incrementando en la intensidad y quizá en la dureza. Empezamos con muchas ganas, ¿eh? Vamos a ver cómo terminamos.
¿Pero qué tal la vuelta esta mañana? Muy bien. Sí, muy bien para Cayetano, pero para mí muy mal. Porque soy más viejo, estoy hecho polvo y... La vuelta es muy bonita, pero claro. Ya sabes, el que no llora en esta vida, el que no llora, no. Está llorando, pero... Nada, somos I+D Cycling, somos un grupo de biomecánicos que, bueno, estamos en toda la península y, bueno, hemos venido estos días aquí al campus de Eduardo Chozas porque, bueno, estamos invitados por Eduardo y, bueno, nos encargamos del tema de la biomecánica. Mi nombre es Jaime Cremades, soy de la compañía Cemex. Y bueno, hoy estamos aquí en el campus de Eduardo Chozas 2020, con el cual estamos colaborando desde hace varios años. Y bueno, nuestro objetivo prioritario es, como hemos mostrado aquí en el acto, la seguridad, ¿no? Hola, yo soy Víctor Tascón, soy el director de Supply Chain para Cemex en España. Y hemos venido al campus de Eduardo Chozas por cuarto año consecutivo a contar este año nuestra campaña a nivel mundial Párate, mira y cruza, tratando de concienciar al colectivo de usuarios vulnerables de la carretera de los riesgos que hay cuando salimos a la carretera y coincidimos con vehículos pesados, ¿no? Hola, mi nombre es César Cárdenas, soy el responsable comercial para España y Portugal de neumáticos de bicicleta Michelin. Y bueno, he tenido el placer de compartir este tiempo en el campus de Eduardo Chozas y mi misión aquí ha sido compartir y presentar nuestra nueva gama de productos de última generación, la familia Power Road, en especial como neumático de última generación 2020. Es una etapa preciosa porque nos adentramos en la zona, en la Sierra de Bernia, por el lado de Altea, subimos a Callosa de Sarriá y luego subimos el Col de Rates por detrás y justo al coronar giramos a la izquierda y entramos en una zona de meseta, pero a la altura más alta de la zona, 700 metros, que ahí normalmente suele dar el viento en contra, suele dar mucho viento, pero hoy yo creo que nos va a dar a favor. Y bajamos por un valle interior que está a la influencia de Castel de Castel, un pueblo, y luego ya es todo bajada y todo favorable. Los 60 primeros kilómetros son de subida y luego el resto favorable. Así que es una etapa que, desde el punto de vista visual, preciosa, y luego a la hora de rematarla también está muy bien, porque volvemos a favor. ¡Volventera!
Hemos disfrutado un montón hoy. Es un día estupendo hoy. Se nos han congelado un poco las uñas bajando el puerto este. La ruta de hoy es estupenda, muy bonita. El puerto muy bonito. Precioso, y el ambiente inmejorable. Bien, ¿eh? Ahora cumpliendo con las redes, poniendo el chafarderío. Bueno, pues soy Antonio Moreno, psicólogo del deporte, especializado en ciclismo. Este es el cuarto año que el campus Actívate Eduardo Chozas en Calpe cuenta con la psicología del deporte. Esta vez me apetecía poder comentar un poquito cómo establecer objetivos, que es una cosa que puede hacer cualquier ciclista, no hace falta que sea un ciclista de competición, también un cicloturista. ¿Cómo establecer objetivos? ¿Cómo diferenciarlos de lo que son deseos, propósitos o metas? ¿Cómo diferenciarlos de las cosas concretas que hay que hacer para alcanzarlos? Con la idea de que bueno, podamos seguir disfrutando de nuestro deporte, que es lo que nos gusta del ciclismo, con sueños, con ilusiones, con deseos, pero haciéndolo de una manera realista y objetiva que nos permita las mayores posibilidades de éxito. Soy David Rey de DT Suisse. Estamos aquí en el Campus Chozas, otro año más colaborando, en este caso con las nuevas ruedas PRC 1100 Disco Break, ruedas de alta gama para carretera, para que disfruten los asistentes en las etapas de este campus. Y bueno, a continuación vamos a explicar un poquito todas las características técnicas de el aro, el buje, el mecanizado, el interior, el sistema ratchet. Y bueno, eso es lo que venimos desde DT a exponer en el campus. El motivo de venir aquí a charlar un ratito es que este año pues, hemos tenido la suerte y de tener un corredor que ya estaba con nosotros el año pasado, que hizo el equipo, pero que era parte de España en la modalidad de ciclocross en Pontevedra. Buen día. Bueno, buenos días. Vamos a por la tercera etapa, que hoy creo que la etapa va a ser un poco más subida de tono, pero bueno, la aguantaremos. Somos unos cracks. Ánimo. Pues hoy vamos a por la tercera ruta, una muy bonita, la de la Valde. Bueno, la subida preciosa a ese puerto, esa subida que está pegada a Pego, donde vamos a poder ir viendo el mar según se va subiendo y luego ya todo el interior hacia Tollos, espectacular, duro el recorrido, pero muy bonito. Luego ya la bajada por Castel de Castel, favorable hasta la costa y creo que va a ser muy bonita, ¿no?, para todos los participantes.
calentitos hoy, los chavales. Una tepita más hecha ya, ya solo nos queda una. A ver lo que hacemos, ¿no? Otro día chupado, esto está listo. Un año más presentamos aquí en el campo de Eduardo Chozas el equipo de esta empresa Filotín categoría Planetes. Como expliqué ayer, nuestra intención era presentar la novedad de este año que hemos hecho juniors, ¿vale? Acaban de terminar la primera etapa del trofeo Víctor Cabedo en Segorbe, con no muy malas noticias, yo diría que muy buenas, porque hemos clasificado cuarto por equipos, nuestra primera competición, cuarto por equipos de 20 equipos de ámbito nacional, está muy bien el resultado.
sin ellos no habría cambios, es imposible, ¿no? Intentar llevar una buena organización. Y bueno, estamos encantados y sobre todo que nos acompañe siempre alguien del ayuntamiento, pues nos hace felices. Bueno, pues efectivamente cada año me sorprende más. Cada año yo veo aquí una familia grandísima. Yo tengo que agradecer tanto a Eduardo que como al presidente de agradecerte realmente por la labor que haces, la pasión que pones en todo, los sentimientos por su pueblo. Agradecer a vosotros también que os habéis desplazado aquí, que siempre estáis aquí apoyando a Calpe. Para eso no hay palabras. Realmente, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Bueno, pues nada, con esto ya, también quiero agradeceros a todos los participantes del campus, que sois los verdaderos protagonistas del campus. Nosotros únicamente os convocamos para que vengáis aquí para hacer en realidad vuestra ilusión, que es la de pedalear, la de pasar unos días agradables, conocer esta zona. Muchos sois repetidores, pero muchos también es la primera vez que venís al campus, y en definitiva el campus sois vosotros. Nosotros solamente pues organizamos una ruta, intentamos hacerlo lo mejor posible, que no haya caídas ni accidentes y cosas, que es lo que nos gusta. Creo que lo hemos conseguido, nos falta una ruta, tocamos madera, no hay que descuidarse nunca, pero desde luego haciendo las cosas lo mejor que sabemos es lo que podemos hacer. Y gracias, porque es un placer estar con vosotros, que sois todos muy buena gente. No tenemos ni idea. Buenos días, hoy la etapa 4, sabéis que hoy nos toca la Cumbre del Sol, nada, eso está chupado, nada, todos arriba y fuerza, vale, ¡agur! El último ya, vamos a por él. Al ritmo, la última etapa hoy es bastante dura, ¿no? Explícale tú que la conoces mejor. Un paseo, hoy es un paseo, nada. Hoy es un paseo, no vamos. ¿A qué es el enemigo a batir? No vamos ni a sudar. A por la última.
Hombre, me ha costado mucho trabajo, está duro esto, pero ha habido dos o tres momentos que me entraron ganas de pararme, pero ahí venga, vamos, y veía que aguantando, pero está duro, Mira, tanto te habían asustado que al final no es para tanto. Ha sido menos de lo que sabíamos. Iba tan cagado que nos ha sobrado gas y todo. Venga, campeona. Esto es Mortal Kombat, pero muy bien, una pasada, la verdad. Ya disfruto. Súper orgullosos. Y disfrutando, hemos disfrutado. Vamos. Un año más y repetiremos. Repetiremos, sin duda.